Amigos y amigas de toda la República Argentina, Santa Cruz Profunda hoy visita el Chaltén, un pueblo al sur de la cordillera santacruceña que vive y se desarrolla día a día entre tantas cosas del turismo. El Chaltén, capital nacional del trekking, un pueblo muy joven pero con muchísima historia para mostrarle al mundo. Desarrollo, trabajo, soberanía y futuro. El Chaltén, un pueblo al sur de la Patagonia Austral y ustedes lo viven en Santa Cruz Profunda por la pantalla de Canal 9. Cerro Firroy, a 470 kilómetros de la capital de la provincia de Santa Cruz, en el Chaltén, es momento de comenzar a hablar de la identidad. ¿Y qué mejor para contarnos sobre este pueblo? El propio intendente, primer intendente democrático de la localidad del Chaltén. Él es Raúl Andrade, nacido por estos lados. Su familia nació en el Lago del Desierto y él nos cuenta la historia y lo que es la identidad y la soberanía del Chaltén. Bueno, me llamo Raúl Andrade, soy el primer intendente de la localidad del Chaltén, de la provincia de Santa Cruz. El Chaltén actualmente aproximadamente hay 2.100 habitantes. Contamos gente que viene del norte, que se viene a radicar acá para cambiar su calidad de vida, buscando otro futuro. Acá lo recibimos nosotros que somos nativos, con los brazos abiertos y bueno, y que se integren a la comunidad del Chaltén. La sorpresa de uno es que hay médicos, hay abogados, hay escribanos, hay trabajadores, ingenieros, arquitectos. El 90% se dedica al turismo, así que bueno. Y acá en temporada en el turismo entran 2.000, 2.500 personas por día. Así que te puedes imaginar, y vienen de todo el mundo, vienen turistas, así que bienvenido sea que esta temporada venga buena. Me llamo Carolina Codó, vine de Córdoba en el año 93. Nosotros llegamos a la mañana, somos dos o tres médicos ahora en general. Hacemos a veces un día entero de guardia activa y pasiva, a la noche guardia pasiva. Y después cumplimos consultorio acá, por demanda, ¿no? Sin turnos, la gente llega y se la atiende. Además de la atención básica de salud, atención primaria, hacemos todo lo que es un poco de traumatología, emergencias. Y bueno, digamos que para un puesto sanitario es bastante completo, ¿no? Además tenemos laboratorio, fisioterapia, psicología. El habitante son gente trabajadora, muy alto nivel de estudio, hay muchos profesionales radicados acá, de todas las provincias de la República Argentina. Nací en Tres Lagos, pero toda mi familia, mi madre, mis tíos, mis hermanos mayores, nacieron en Lago del Desierto. En la margen norte del Lago del Desierto tengo sepultada a mi abuela, Sara Cárdenas Sepúlveda, y un primo hermano, Juan Elvio Sepúlveda. Como podés ver, toda mi familia es nativa de acá. Uno hace soberanía, pues bueno, este es el lugar que uno elige para vivir, para estar con su familia. Es una localidad muy chiquita, pero muy linda. Y bueno, acá vienen visitantes de todo el mundo. Vivimos en un paraíso, la verdad. Y la tranquilidad y la paz que hay acá, es la verdad que es para envidiar. Bueno, Santa Cruz para los nativos es todo. Es sentimiento, es orgullo vivir acá en esta provincia. Y uno día a día va forjando raíces y bueno, como podés ver acá, cuando yo vine no había nada,
habían 16 casas. Y toda la gente que ha venido, que se ha radicado acá, el 100% los conozco a todos, cómo vinieron y cómo están, cómo es el núcleo familiar. Conozco a toda la gente que habita acá en el Chaltén. La verdad que estar en un pueblo tanto tiempo, sí, solo lo podés hacer cuando realmente te encanta, ¿no? Me parece que Chaltén es un lugar precioso, pero no tiene un clima muy sencillo. Amo el lugar y porque vi crecer el pueblo, vi crecer el hospital y realmente me encanta mi trabajo. A todos los habitantes de la provincia de Santa Cruz los invitamos para que vengan a visitar la localidad del Chaltén. El orgullo de nosotros, de todos los que habitamos acá, que la mayoría de la provincia venga y visite la belleza que tenemos acá alrededor. Me llamo Víctor Eugenio Lucero, me conocen todos por Tito, acá en Chaltén. Estamos en la localidad del Chaltén, a 10 kilómetros de Chaltén, en una estancia que se llama Bonanza. Es un lugar maravilloso, muy lindo, muy tranquilo y una paz que no hay, creo, en otro lugar como acá, como Chaltén, ¿no? Y volvería a elegir el Chaltén para vivir. Ya yo hace 22 años que estoy acá y ya tengo mi casa, tengo mi familia acá y creo que me quedo por esta zona nomás. Tiene unas vistas muy lindas, cuenta con vacas, tenemos unas 300 vacas más o menos, unas ovejas, 260. Y unos 40 caballos más o menos. Hacemos cabalgata a partir de ahora de mediados de septiembre hasta fines de abril. Y viene mucha gente, mucha gente. No tenemos exactamente el número de gente que viene, pero tenemos bastante visitas. Me llamo Rodolfo Guerra. Ya estoy aquí apoblado del año 83. Bueno, tuve la suerte de conseguir estas tierras y me quedé aquí hasta el día de hoy. Empecé de cero casi con nada. Empecé a trabajar, a hacerme de cliente con la gente extranjera y con gente nacional, gente de acá de la provincia. Así me hice conocido. Me hice de varios clientes y así fui haciendo mis trabajos, casa, los galpones para los caballos, pequeños garajes también para la camioneta que pude conseguir. Y bueno, y después pasando de los climas, con todos los temporales, de las lluvias con viento, de los soles fuertes y las polvaderas. Y hay que vivir. Y hay que ser constante porque las cosas no vienen solas, hay que hacerlas. Y bueno, y así fui haciéndome de la provincia de acá de Santa Cruz y hasta el día de hoy. Hoy por hoy
No, porque ya estoy jubilado, no tengo otros trabajos, así que me levanto a cualquier hora, depende cómo está el día o cómo esté mi salud. Pero en los años de trabajo, en los años de antes, sí, había que madrugar y andar a las 4 o 5 de la mañana buscando la tropilla. Y trabajando con los alpinistas y los turistas. Yo ya estaba acá cuando este pueblo se fundó. Y empecé a conocerlo desde abajo, como se dice, ¿no? Bueno, hoy ya pasó, con pocos pobladores, pasó a ser una ciudad. Estaba todo lindo, lindo, muy lindo. Los primeros años era todo pasivo, era toda una tranquilidad, no pasaba nada. Pero los años pasan y la vida cambia también. Hay que pensar en la variedad de cosas de los pocos que quedamos de aquellos años y de la gente nueva que viene. Yo hice mis raíces acá. Estoy terminando de hacer mi vida acá, en esta provincia. Así que estoy conforme y también contento, ¿no? Porque con todos los esfuerzos tengo lo que tengo. Estoy conforme, muy agradecido del pueblo y de la provincia. Invito a toda la gente de la provincia y de los pueblos vecinos que se acerquen a este lugar, a hacer una mateada o una churrasqueada, algo así. Lo emociona estar y hablar sobre su vida también, don Guerra. Claro, esto me pasa siempre. Ando un poquito embromado y por ahí me cuesta sacar las palabras. Bueno, muy bien, muy agradecido por la visita y el encuentro. Y bueno, un saludo para toda la provincia. Gracias, don Guerra. Muy bien, muchas gracias. Y ustedes.